Buenos días, buenas tardes ya. Señor presidente, miembros del Consejo de Administración, señoras y señores accionistas. Mi nombre es Jordi Calvo Rufanges y les hablo como miembro del Centro de LAS de Estudios por la Paz, Justicia y Pau y de la campaña BBVA Sin Armas, promovida por SETEL, el ODG y la organización a la que pertenezco. Les hablo también en representación de más de 500.000 acciones pedidas por muchos accionistas que están de acuerdo con nuestras reivindicaciones. Con este año ya son 5 los que han pasado desde la creación de la campaña BBVA Sin Armas. Una campaña que ha conseguido salir en los medios de comunicación, tener una nada despreciable impacto en Internet y las redes sociales, y sobre todo es una campaña que ha llegado a miles de personas. Ustedes saben mejor que yo que no hay campaña publicitaria que pueda superar una mala reputación corporativa. Y sus vinculaciones con el negocio de las armas hacen que el BBVA tenga cada vez peor reputación. Y estoy seguro de que algún día les pasará factura también en su cuenta de resultados. Las entidades que promovemos esta campaña no sacamos ningún beneficio de señalar con el dedo al BBVA, diciendo que es el Banco Español que más negocios hace con las empresas de armas. Esta campaña la hacemos porque nos vemos con el deber de tomar la palabra de las millones de personas que cada año mueren como consecuencia de la violencia armada. Esta campaña la hacemos para que se sepa quiénes son corresponsables de las muertes, mutilaciones y sufrimiento que producen las guerras. El BBVA no es ni responsable directo ni el único, pero deben saber ustedes que el papel de las entidades financieras en la guerra y en el negocio de las armas es crucial para que se lleven a cabo. Las empresas de armas españolas tienen ratios de endeudamiento del 73% de media. Esto significa que hay algún banco que les presta dinero y que sin esta ayuda poco podrían hacer. Y cuando investigamos la financiación del sector armamentista, averiguamos que hay bancos que ayudan más a las empresas de armas que otros. Y el BBVA siempre aparece en un lugar destacado. Hoy venimos a mostrarles los resultados del informe La Banca Armada Inversiones Explosivas de bancos y cajas, que pueden consultar en Internet, en el que se muestra el ranking de la banca armada española. Tras analizar las 5 formas principales de financiación de las empresas de armas, participación accionarial, emisión de bonos, fondos de inversión, créditos y financiación de exportaciones, hemos descubierto que el BBVA es el banco más armado de España, porque ha dedicado en los últimos años 1.824 millones de euros a financiar a empresas fabricantes de bombas de racimo, de armas nucleares, de aviones de guerra, misiles, blindados, cañones, bombas, armas ligeras y un largo etcétera. Otro informe recientemente publicado por la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares revela que desde 2008 el BBVA ha realizado diversos préstamos que ascienden a 952 millones de dólares y emitido bonos por 423 millones de dólares de empresas productoras de armas nucleares. Además, sabemos desde hace tan solo unos días que el BBVA ha realizado diversas inversiones en la industria armamentística española desde 2007, invirtiendo en fondos de inversión con acciones de Eascasa, de Eurocopter, de Indra, de Santa Bárbara, y que ha concedido créditos, junto con otros bancos, a Expal, fabricante de bombas de racimo hasta que se les fue prohibido por ley. Es cierto que están ustedes introduciendo una política propia sobre las inversiones del BBVA en el sector de defensa, para la que nos han pedido opinión. En relación a ello, quisiera reiterar que no valen atajos para parecer ético y socialmente responsable. Con esta normativa propia, el BBVA se impone pequeñas limitaciones a sus inversiones en armas, en casos muy puntuales, que además están o estarán prohibidos por ley. Pero por otro lado, siguen financiando al grueso de empresas de armamento del mundo. ¿Qué hipocresía es esta? ¿Acaso dejan de invertir en unas armas para invertir más en otras? Señor presidente, le aseguro que la gente tarde o temprano sabrá qué tipo de banco es el suyo. Hoy por hoy, podemos afirmar que el BBVA es un banco armado, el banco más armado de España y el séptimo del mundo. Es por esta razón que queremos hacerle entrega de un diploma que he entregado al notario de la campaña BBVA Sin Armas,
en el que reconocemos que el BBVA es el banco que ocupa el primer puesto en el ranking de la banca armada española. Señor presidente, enhorabuena. Han hecho ustedes méritos para conseguir tal galardón. Díganos, señor González, ¿va a seguir el BBVA liderando este ranking del deshonor? ¿Quiere ser el BBVA el banco más armado de España? ¿Quieren poner en fuego su reputación por unas inversiones que deben suponer una ínfima parte de sus beneficios? ¿No es suficiente con los principios, normativas y acuerdos de responsabilidad social que supuestamente aplican, sino que además señor de parecer, Calvo, por favor, un banco, vaya concluyendo su intervención. Ya acabo de quedar una frase. Que además de parecer un banco responsable, deben serlo. Y como podemos comprobar, el BBVA no lo es. El consejero delegado ha dicho antes que están comprometidos con el futuro de las personas. ¿De qué futuro están hablando cuando dedican tantos recursos al negocio de las armas? Gracias por su atención. Muchas gracias, señor.